¿Sí? Ya. Cerro. Esa es cadencia. But it's hard to do. Esa es cadencia. Pero no es fácil para hacer. It takes a long time. Esto así. Es cadencia también. Esto es bailar así. Bailas así. Es cadencia. Me preguntaban por qué bailábamos así. Pero la cadencia es para darle un sabor al baile. Exacto. That flavor. Exacto. And he says that's the difference. Right, because there's a difference between. No tiene más. A lot of times. No tiene más. Oh, sí, sí. Póngame la bolsa. Porque lo necesito. Sí, lo necesito. Póngame la manita por allá en mi bolsa. Darle sabor. Sí, porque la diferencia muchas veces de los mexicanos y acá. There's a lot of people, like a lot of Americans, they do very steps. So steps, when they come over here, they're missing that flavoring, that little. Él no podía agarrar la cadena. I couldn't do that. Hasta que un día la agarró. And so one day all of a sudden it went. No, like both the rope. It just happened, you know. You free your body. You have to free your body. Libre. Solo. Libra tu cuerpo. Solo. Libra tu cuerpo. Llamó a Anel y habló con él y dice, ahora sé lo que quería decirme Pocho con la cadencia. El cuerpo. La cadencia es todo. Porque a nosotros nos hicieron un reportaje con el Chino Perico. So they did a report with the Chino Perico, who's an old milonguero too. Un reportero alemán. From a German and a reporter. Entonces nosotros decíamos que había extranjeros que bailaban muy bien. There was a lot of foreigners that danced real well. Pero, but, pregunta el periodista, ¿en qué se distingue el argentino que baila bien and what's the difference between an Argentine and a foreign guy that dances well? ¿Sabes en qué se distingue? What's the difference? La cadencia. El extranjero viene, baila bien, pero... Sí. Pero la cosa que pasa es difícil aplicar. So I said, you know, I learned how to do cadencia, but it's not, you can't really explain it. It's hard to explain, it's hard to teach, it's hard to explain, but all of a sudden you get it and you say, okay, I know what to do, but how do you explain it? You know, you don't really, claro. All of a sudden, but you know. Men dancing with pero es el hombre que manda. But the man's the one that leads. And en el baile es esto. This whole part here. Esto y esto, lo que manda. A la mujer le marca lo que tiene que hacer. Esto. This whole part of the body leads y esto. Por eso, mira. ¿Qué es esto? But he's doing it with that. Esto es lo que manda. Sí. Esto. Pero también... Esto para marcar. Pues si no, la mujer se va. Pero también tú haces la... Tú lo haces con la música. Sí, más bien, ¿cómo te quiere que la haga? No, pero lo hace. Y baila muy... Algunas veces lento y... Claro, no, yo le decía a él, le explicaba, que se puede bailar con un tango ligero, se puede bailar lento. You can dance with a fast tango or slowly. ¿Por qué? Porque bailar de cada tres notas del piano, dos. For every three notes you dance two. Y cuando giras, una. When you turn one. O la tres. O la three. Por eso David, nosotros lo bailamos lento.
Ajá. Se llama bailar. ¿Cómo se llama? A contrapiano. Contra piano. El piano marca 1, 2, 3. Yo bailo en contra. He dances contra el piano. So he dances two. El ritmo me lo pongo yo. He puts his own rhythm. Se lo pone mi compañera. La compañera, ¿qué hace? Solamente se hace nada, si no hace nada. No, the woman doesn't do anything, right? Sí o no? A veces es lo que hace la compañera. Sí, sí, ¿qué hace? Hace la compañera, ¿sí o no? ¿Ah? Si no, no baila conmigo, no baila. ¿Qué hace la mujer? Sí. Tiene que esperar. If you're in your home and you wanted to go wash the dishes, you can do that. But at the dance cuando la escuchista vino a aprender en mi casa, le dijo: el que manda la música es el hombre. Bailé lo que bailé, es el hombre. Ahora si en tu casa lo que le manda a lavar los platos, pues no. Pero ¿qué tú haces cuando hay tantos distintos hombres y tienen distintos bailes? Yo bailo al compás del hombre. So I said there's so many different men that the woman dance with that have different styles and different, and that's what she does. I said she dances to the compass, to the rhythm, the flavor of the man. Yo me adapto a lo como baila. She adapts to the man, cada hombre. Algunos no bailan porque no te gusta. Y bueno, si me sacó uno que si el hombre es terrible, terrible. Si el hombre. Si el hombre. ¿Qué quiere decir? Que si no puede bailar. No puede bailar. What do you mean by terrible? Very is terrible. No sigo igual porque una vez un señor me dice: perdona, quisiera bailar con usted porque me gusta Pugliese. Bueno, ¿cómo no? El hombre caminaba y bueno, yo caminaba junto con él. You danced with some guy and he wanted to dance Pugliese. And she said, okay, I like Pugliese. And he, what did he do? Yo caminaba, ¿qué iba a hacer? Pobre hombre. Me vino a sacar con delicadeza, con todo el respeto. He came out with respect and he said, hey, can you please? I really wanted to dance with you Pugliese. La mujer so she adapted. Es mala. Yo me adapto para entender a la pareja del hombre. Que el hombre. The woman is more quicker to adapt and learn than the man. Nosotros sí, teníamos sí. Una pareja en Chicago. They have a pair in Chicago. Yo bailaba con ella y con él. He used to dance with the man and the woman. A ella le agarraron enseguida. She would learn like that. Después le explicaba al marido y she el marido. She would explain to the husband. ¿Sabes quién Ray? La pareja esa de tipo negro, Mota. ¿Qué? Eran los dos, él era grande, un señor mayor. Sí. Que yo a veces le tenía que agarrar la pierna y matarla así. Era pareja de matrimonio, pareja. Que venían los dos, que ella bailaba muy bien, pero él era medio... ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo. Tenemos tanto alumno que yo no me acuerdo el nombre. La Valerie. La chica esa. No, no, ¿qué? La Valerie. Sí. No, Valerie, you know Valerie. Valerie from Chicago, the big black girl. Oh, yeah, yeah, yeah. I know Valerie. He said, no podíamos arrimar. Pero bailaba bien. But she danced well. Bailaba muy bien.